Damas y caballeros, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Lenin Navarro Moreno. Soy escritor y en este momento me desempeño, entre otras funciones, como profesor del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN. En esta ocasión tengo el agrado de hablarles sobre las disputas internacionales que tienen incidencia en cuestiones ambientales o sobre los derechos de la naturaleza. Este es un tema particularmente interesante en torno a la incorporación o no, o la necesidad o no, de que los tratados e instrumentos internacionales deban ser incorporados a la legislación nacional. La doctrina nos dice que tenemos dos posibilidades en torno a la doctrina monista y dualista, y eso nos marca en la región diferentes enfoques al respecto. Una de las cuestiones interesantes es que propiamente no existe una jurisdicción internacional. Tampoco existe una corte internacional que trate cuestiones ambientales. Interesantemente, ¿quién es objeto de demanda? Es el Estado y no las empresas que potencialmente realizan estos actos. A través de tratados, el Estado puede ser potencialmente demandado, sin embargo, no existe de forma clara la posibilidad de una reconvención. Nosotros sabemos que desde 1970, con la Convención de Estocolmo, hemos logrado importantes avances sobre la regulación internacional del derecho ambiental. Sin embargo, tenemos un quiebre importante en torno a la noción y a la figura de la jurisdicción. La jurisdicción, doctrinalmente, ha estado en el capítulo del derecho internacional privado sobre competencia y luego sobre ejecución de sentencias o laudos extranjeros. Sin embargo, existen componentes importantes que han modificado esta tónica en el sentido de que el Estado no solamente es un actor o un sujeto de derecho internacional público, como tradicionalmente lo ha sido, sino que las empresas y las personas naturales están adquiriendo este nuevo rol, y estas empresas o personas naturales, ya sea por vía de derechos humanos o ya sea por arbitraje comercial o de inversión, pueden sentar al Estado en el lugar de demandado. Aquí el objeto de esta pequeña reflexión es la posibilidad de que el Estado, a través de tratados internacionales, pueda reconvenir daños ambientales cuando estos efectivamente han sido sustantivos en el desarrollo de un proyecto o en el establecimiento de una inversión. Doctrinalmente, conceptualmente, no cabe esta posibilidad. Sin embargo, tenemos la certeza de que este sistema debe cambiar en aras de proteger los derechos de la naturaleza. Debe admitirse la posibilidad de contrademandas del Estado a las empresas que potencialmente están vulnerando los derechos de la naturaleza y que además pueden tener otras incidencias colaterales al respecto. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta pequeña reflexión. Nos veremos en siguientes entregas. Un cordial y afectuoso saludo a todos ustedes.